guapetos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi canal, bienvenidos seáis todos de nuevo a esta que es vuestra casa, la casa del mundo acorazado, el de las historias extrañas, el de los conflictos olvidados y sobre todo donde recuperamos la memoria de esos héroes olvidados, sea cual sea su nacionalidad, pues que dieron su vida por sus compañeros y por su patria. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que hace unos 4 meses o así empecé a buscar información. Al final he conseguido recabar mucha de esta de diferentes procedencias y juntarlas todas en una, que supongo que será uno de esos trabajos pues que no existe nada parecido en internet, o a lo mejor solo en lengua castellana o lengua hispana o como queráis decirle. Bueno, sin nada más que añadir, venga nenes, que empezamos. Los narcotanques, el puño acorazado del cartel. La denominación narcotanque es un término inventado por los medios de comunicación para definir un tipo de arma improvisada, artesanal y extremadamente peligrosa utilizada por diferentes carteles de la droga mexicanos para defender zonas específicas, cargamentos de droga o la realización de ataques contra sus enemigos. Los talleres que producen esta clase de acorazados se sirven de los chasis de diverso tipo de vehículos de calle, furgonetas comerciales e incluso de equipos para la construcción, para sus transformaciones. Estos han sido capturados con montajes internos para ametralladoras, fusiles de francotirador del calibre 50, lanzagranadas y un sinfín de armas defensivas que hacen de estos vehículos algo que perfectamente pueda situarse en una película de Mad Max o incluso alguna de James Bond, de estas últimas que nos tienen acostumbrados, más que todo por los gadgets muy ingeniosos que llevan en su interior. Esta clase de carros blindados también han sido vistos y mucho incluso capturados, sobre todo bordeando la frontera de México con los Estados Unidos, pues estas son las zonas que se han convertido en el paso de los años en verdaderas zonas de guerra para los distintos carteles de la droga que allí operan. También deciros que estos monstruos blindados empezaron a verse a principios de 2010 y terminaron de verse en 2011, pues a lo largo del texto os contaré el porqué. Aunque exactamente no se sabe cuándo fue la primera vez, por la sencilla razón, y muchos que sois suscriptores míos de México sabréis que el ser periodista en vuestro país es algo, o que hablar de determinados temas en México es algo realmente muy peligroso y que les ha costado la vida a muchos de ellos. Esta clase de vehículos de la guerra o de películas del futuro han sido lógicamente realizados en talleres clandestinos en distintas zonas de la frontera. Estos son principalmente armas diseñadas para trasladar a miembros del cartel, grandes envíos de mercancía o sencillamente arietes con los que atacar una posición enemiga, aunque también una buena herramienta con la que realizar un asalto en zona hostil con un alto poder de fuego y muchísima protección. Uno de los carteles que iba a utilizar primero esta clase de vehículos fueron los Zetas en Tamaulipas, y puede que el carro de ellos más famoso sea el llamado Monstruo 2010. Este sería uno de los primeros que iban a descubrir las autoridades policiales y que fue realmente una sorpresa mayúscula, sobre todo para la policía, pero también para los grupos rivales de los Zetas, que vieron en el Monstruo 2010 algo nuevo y muy peligroso para el negocio. Los Zetas son hasta la fecha el cartel de drogas más tecnificado y peligroso de todo México. Estos empezarían a funcionar como una organización verdaderamente independiente a partir de 2010, aunque sus verdaderas raíces tendríamos que remontarnos 20 años atrás, cuando un destacado grupo de comandos del ejército mexicano abandonaría su trabajo habitual de protección al ciudadano y empezaría a colaborar activamente, por decirlo de alguna manera, para el Cártel del Golfo, una de las organizaciones criminales más peligrosas, activas y antiguas del país por aquel entonces. Y bueno, y parece ser que hubo un momento en que estos comandos lo hacían tan bien, pues que decidieron establecerse por su cuenta, ya fuera del amparo o la protección del Cártel del Golfo, cosa que además resulta bastante común en esta clase de grupos criminales. Añadiros también que estos antiguos militares pertenecían al grupo aeromóvil de Fuerzas Especiales, que creo que ahora se llama Cuerpo de Fuerzas Especiales.
Y esto de ser del grupo Aeromóvil es una de las razones por las cuales el cártel de los Zetas también es considerado como el mejor entrenado en tácticas de comando y combate urbano. De hecho, es importante añadir que muchos de sus integrantes son también exmiembros del ejército norteamericano, exfuerzas especiales de Guatemala y funcionarios o policías corruptos de la peor calaña y de diferentes procedencias. Por este motivo, si juntamos experiencia, brutalidad, gente sin escrúpulos y todo tipo de armas de grado militar, es por lo que podemos decir que este grupo es considerado tan y tan peligroso. La base de operaciones desde 2010 de los Zetas ha sido la zona de Tamaulipas, al noreste de México, muy cercana a la frontera de Texas con Estados Unidos. Pero ¿por qué los Zetas fueron los primeros impulsores de esta clase de vehículos? Supongo que para darnos una respuesta clara hemos de ver cuál es la clase de negocios que tiene este grupo en la actualidad. De los ingresos de los Zetas, solo el 50% proviene directamente del narcotráfico, siendo el 50% restante fruto de actividades enfocadas contra los civiles. Y me explico, estas pueden ser secuestros, asesinatos, extorsión. Y puede que la más novedosa e interesante es la guerra o hacerle la guerra a otros carteles. No tan solo es para robarles el dinero, sino la droga o las armas. En fin, una auténtica guerra de guerrillas urbana criminal en la que ellos son verdaderamente los especialistas. Y los niveles de violencia a las que se ha llegado al precioso México son tales debido a la existencia de demasiados grupos que compiten entre sí por el control de las rutas de la droga hacia Estados Unidos. Y estas áreas fronterizas con uno de los países que más droga consume en el mundo son realmente zonas de guerra total, guerra sin cuartel, sin piedad, y nada de nada les impide hacer lo que les dé la gana, ya que estas áreas brindan unos viajes de contrabando más cortos, lo que así asegura que sea más difícil la interceptación de los cargamentos, de los transportes, y así abaratar los precios de protección. Como todo el mundo además es consciente de esta circunstancia, cada grupo defiende con las vidas de sus integrantes las zonas propias de contrabando, por lo que no es de extrañar que cuando estas se ven gravemente amenazadas, las consecuencias suelen ser realmente drásticas, como por ejemplo el asesinato del jefe de policía local de Nuevo Laredo, el general Manuel Farfán, si no me equivoco, en febrero de 2011, que llevaría a un incremento notable de la presión local a estos grupos de delincuentes. De hecho, Vicente Fox, presidente desde 2000 a 2006 del país, ya tomaría la decisión de mandar al ejército a buscar soluciones a este problema creciente y muy preocupante para la población civil, ya que se había demostrado sobradamente que la policía había resultado incapaz de acabar o lidiar con tan grande problema de tú a tú, además. Y era mejor explorar nuevas fórmulas, como por ejemplo el emplear el ejército, mucho mejor armado, disciplinado y bastante menos corrupto, dicho de paso, por aquel entonces. ¿Y esto qué propició? Pues lo que era lógico, un aumento significativo del poder de fuego de todos los grupos para poder plantar cara incluso al propio ejército. Un enemigo al que no se podían enfrentar tan solo con armas cortas o algunas armas automáticas de contrabando. Pero bueno, siempre sabéis que hay los más listos y los que tienen más recursos, y estos fueron un paso más allá, siendo el empleo de vehículos blindados algo con lo que iban a poder igualarse a las fuerzas del gobierno y de paso un arma con la que destacarse versus a otros grupos rivales, sobre todo en misiones de emboscada, misiones de ataque o de transporte especial. Y los narcotanques o tanques del narco, como también lo llaman algunos, se empezaron a producir, como os he dicho, en talleres secretos subterráneos, difíciles de detectar por las fuerzas de orden público, sobre todo desde el aire, el ejército o la policía, sobre el año 2010, como os he dicho también. Pero lógicamente, gracias a los confidentes o traidores de narco, que también los hay, se pudieron localizar algunos de estos lugares de creación, de estos vehículos tan extraños, y se pudo comprobar cuán de grande era la producción de estos monstruos, que incluso
se habían llegado a detectar algunos que pesaban más de 30 toneladas. Estas 30 toneladas permitían que los monstruos de acero pudieran montar planchas de blindaje de hasta 25 milímetros, lo que les hacía resistentes incluso a las granadas militares de 40 milímetros del ejército. Estos vehículos además difieren unos de otros muchísimo, pues se les puede considerar que son auténticas obras de arte personalizadas totalmente en blindaje, carga y armamento. Los SUV o Sport Utility Vehicles, para los que nunca os habíais parado a pensar qué significaban estas siglas, han sido utilizados con profusión, siendo el Ford F-350 uno de los más escogidos por la abundancia del modelo en el mercado de este bonito país. Pero ojo que se han usado también vehículos comerciales como camionetas, camiones, dumpers e incluso tractores. Muchos de vosotros seguro además que no... Bueno, que en estos momentos os estáis preguntando por qué los cárteles con un flujo tan importante de dinero, con tanta pasta que mueven, no iban a comprar vehículos militares ya directamente. Bueno, la razón más plausible es que además de que estos son muy visibles, se les ve a la legua, no es como comprar un Hammer de estos de uso civil, son difíciles de conseguir, muchísimo más de ocultar y por supuesto prácticamente imposible de mantener mecánicamente por falta de piezas. Todo esto que os he contado nos lleva a 5 categorías con las que la policía o los miembros y cuerpos de seguridad del Estado han diferenciado claramente unos vehículos de otros, o sea, unos narcotanques de otros. Pero dentro de estas categorías hay, digamos, 2 divisiones. Una es la división defensiva y la otra ofensiva. Dentro de la defensiva tenemos 3 niveles que van del 1 al 3, lógicamente. Y dentro del ofensivo también tenemos 3 niveles, pero se le han puesto nombres. Se le ha puesto temprano, maduro y tipo 4. No me preguntéis por qué, pero esto es lo que hay. Si hablamos de los vehículos defensivos del tipo 1, nos referimos a aquellos que tienen una limitada protección o prácticamente es de corte improvisado. Como por ejemplo, el añadirle a un coche o a un SUV, pues sencillamente pues un chaleco antibalas colgado de la puerta. Bueno, hacen su función y en un asalto a una casa o una posición hostil, pues puede tener su resultado. Además, he visto en alguna que otra película. En cambio, si pasamos a la clase 2, ya empezamos a hablar de blindajes en cristales y ruedas. Un tipo de protección muy común en México a partir de los años 90 por parte civil, precisamente para protegerse de bandas como los Zetas en, bueno, en los secuestros y violencia en general de calle. Además, a resultas de haber tanta demanda, eso iba a provocar, como lo es lógico, que se pudieran adquirir diferentes kits de este tipo de blindaje para coche común a unos precios realmente asequibles, lo que iba a resultar un estímulo absolutamente extraordinario para esta clase de negocio en México. Y son de este tipo de preparaciones las que se consideran los verdaderos narcotanques, los más comunes y los más versátiles, ya que los que vamos a hablar a continuación son los más raros, pero también los más poderosos y también peligrosos. Y en las preparaciones que denominamos earlier o tempranas son aquellas que van equipadas, por ejemplo, en semiplataformas de un camión pequeño o con un arma protegida, con un cierto blindaje, siendo algunos de estos vistos en el noreste de México ya desde el año 2010 y muy parecidos a los que actualmente podemos ver tranquilamente o nos hemos cansado de ver en las guerras de Irak y Siria. Y además, cuando hablamos de los narcotanques maduros, que ya es la siguiente fase, ya estamos en un nivel con un trabajo completo en un taller especializado y normalmente clandestino. Y en muchos de estos trabajos de transformación, según lo que fuera grande, si era un SUV, era una furgoneta o un camión comercial, se les ha podido instalar chapas de entre 5 y 25 milímetros de grosor. Aspilleras para disparar desde el interior, tanto parte delantera como parte trasera, aunque normalmente siempre ha sido parte trasera, que es la que se suele blindar. Aire acondicionado delante y detrás, por si el vehículo está muchas horas al sol, pues que la parte trasera, imaginaos, todos chapas de blindaje, pues dentro sería un auténtico horno. El caso es que también, pues bueno, se les ha podido cargar en la parte trasera, según lo grande que fuera el vehículo otra vez, pues hasta de 20 personas que pudieran disparar desde el interior hacia afuera, o sea,
10 aspilleras en un lado y 10 aspilleras en el otro. También se les ha visto con soportes externos, bueno, por si en el caso de ese vehículo pues se encuentra en una barricada o parado en una vigilancia, pues pueda poner las armas encima de estos soportes para desde allí pues ofrecer mejor puntería, por decirlo de una manera. También se les ha fotografiado portando poderosos arietes de penetración, como muchas fotos que habéis visto hasta ahora, e incluso alguna torreta fija o giratoria, según los casos, que pueden muy bien resultar útiles cuando se tratan de vehículos de un nivel alto de maduro o ya del tipo 4. Pero cuando hablamos de vehículo de este tipo, podemos afirmar que se trata de un concepto muy similar a los camiones artillados operados por los norteamericanos en la guerra de Vietnam. Y finalmente, añadir que esta tercera categoría se puede subdividir en tros. Bueno, tercera categoría, segunda categoría, digamos, del ofensivo, porque no me que si no vamos a hacer un lío de mil demonios. Los sub y vehículos grandes comerciales, ¿vale? O del tipo camión de 3.500 kilos o superior. Y bueno, el nivel 4, ya digamos que es una lógica evolución del nivel maduro en cuanto a poder de fuego, protección y sobre todo peso, eso sí. Peso, porque realmente, pues claro, el ser más grande lleva más chapa y entonces se incrementa muchísimo el peso. Un vehículo muy típico visto en la guerra de Siria y que se trataría de un camión o incluso un tractor comercial con un arma del tipo 1270 o superior en una plataforma en la parte trasera a modo de arma antivehículo o para reventar paredes de casas o posiciones bien defendidas. Pero esta clase de transformaciones han sido extremadamente raras en México y se dispone por eso de pocas fotos y además que se han capturado menos todavía. Imaginaros estos vehículos tan grandes abriendo fuego al unísono. A ver, ya da miedo ya solo de pensarlo. Son peligrosos, son vulnerables y son muy escasos, pero su alta capacidad de fuego en un espacio tan reducido les hace especialmente útiles y letales. Porque con sus 20 bocas de fuego, o hasta 20 bocas de fuego, estos monstruos han sido incluso capturados con afustes interiores de ametralladoras M60, fusiles de francotirador M82 Barrett e incluso un par que llevaban lanzacohetes de procedencia china tipo 69 o RPG-7. Algunos de ellos, por eso hice al principio la alusión a las películas de James Bond, han sido capturados con sistemas muy, digamos, ¿cómo os lo diría? Muy caseros, pero sistemas que arrojaban clavos por la parte trasera a fin de ocultar posibles seguimientos o persecuciones por parte de la policía o incluso propios grupos rivales. Pero esto no termina aquí, señores, ya que algunas de estas construcciones han sido capturadas con montajes laterales y traseros con unos tubos para lanzar aceite. Alguno o en alguna web he oído que era para evitar posibles seguimientos de motoristas cuando ya se sabía que se había descubierto que había una persecución o había alguien que olía a la policía. Supongo que es fruto de la experiencia y que alguien pues ha pedido algo un poco especial. Lo que sorprende muchísimo es la gran variedad de vehículos de todos los tipos que lleva a ver de estos niveles que hoy hemos hablado, los 3 de defensivos y los 3 ofensivos. Parece que los carteles han dicho, pues mira, señor, tengo este problema y quiero un vehículo específico que me lo solucione, que no me vuelva a molestar esta clase de problemas. Un buen ejemplo de ello sería un sub, bueno, más o menos pesado, con un motor V10 o similar, y que montara una ametralladora pesada, una M2, una M60 o un fusil de francotirador tipo Barrett o algo parecido, con una torreta exterior y que esta torreta pudiera moverse hasta 160 grados. Eso sería un vehículo bastante habitual en México por esas fechas. Pero si los narcotanques más utilizados por precio, disponibilidad y rapidez de fabricación son casi todos los anteriormente mencionados en este primer capítulo, los que realmente han destacado y pasarán a la posteridad como o más afín al nombre de narcotanque son, sin lugar a dudas, el famoso monstruo 2010 y 2011 del que vamos a hablar en el segundo capítulo de esta serie que hoy he empezado, junto a las características o las tácticas de combate de los narcotanques y sus desarrollos posteriores. Un tema que voy a tratar, bueno, como os he dicho, la segunda parte de esta serie y que espero que sea dentro de muy poquito. Como siempre, espero que os haya gustado este vídeo, que lo hayáis disfrutado. Si queréis, lo podéis ver otra vez. Y nada, saludar, dar las gracias a todo el mundo y sobre todo dedicarlo a los 44 de Lara San Juan. Hoy no quería hacer un vídeo específico sobre submarinos, pero bueno, se lo dedico igual a todos vosotros. Y nada, muchas gracias por estar aquí y por seguirme. ¡Hasta luego, nenes! ¡Chao, chao!